Todos en la vida tenemos metas trazadas. En este proceso electoral, con la autonomía que me da como ser humano, como persona, tengo que dirigirme hacia la meta. Hay mucha gente dentro de la Fundación Movimiento Libardo Mena que ve en nosotros como gestores, como íconos para seguir ayudando y sirviendo. Lamentablemente, no estoy afín a hablar mal de gentes ni de partidos, pero buscando nuestro propio interés, porque esto es parte de una lógica del ser humano, me di cuenta de que no hay metas. No hay metas donde yo estaba, no aparecen, ni siquiera están construidas, ni siquiera están trazadas, y por lo tanto me resta, con todo el respeto que se merecen, pero también con todo el respeto que me merezco, sencillamente retirarme sin hacer tanto revuelo, sin hacer pleitos, y me siento contento, satisfecho, porque no me dieron el lugar que nos corresponde. Las acciones legales las afrontaremos igual, como cada quien tiene capacidad de respaldo jurídico para hacerlo, y no nos preocupa. Estamos con la conciencia tranquila, no nos estamos yendo peleados, simplemente estamos yendo hacia una meta que tenemos trazada.